Vamos a comenzar el segundo día de este foro de reflexión sobre los 80 años de antropología en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que justo como se comentó el día de ayer en la apertura de este foro, se hace tres mesas, las dos mesas de ayer, que fueron los aportes y balances, y cerramos el día de hoy justamente con un tema súper importante que es, pues, hacia dónde camina el instituto, la antropología, la investigación, todo este trabajo y todas estas perspectivas nuevas de investigación, hacia dónde caminan. Entonces, pues bueno, bienvenidos a todas y a todos. Y pues recordamos justamente que un 3 de febrero, pero de 1939, fue cuando se crea formalmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia. También recordamos a su primer director, que fue Alfonso Caso. A mí me da muchísimo gusto compartir este espacio con dos colegas que además conozco de hace poco tiempo, pero de manera muy importante por el trabajo que han realizado y sobre todo porque, si bien es cierto que se incorporaron hace muy poco tiempo al instituto, también han generado propuestas de investigación muy importantes que en buena medida van a ser el día de hoy puestas sobre la mesa, varias reflexiones de hacia dónde camina el quehacer antropológico, viéndolo en términos integrales, ¿no? La antropología en sus múltiples disciplinas, y vamos a dar justamente paso a esas reflexiones el día de hoy. Bueno, para comenzar esta primera ronda, serán presentaciones de nuestras presentadoras, ¿no? Que harán uso de la palabra por alrededor de 20 minutos, para luego tener una segunda ronda de preguntas y respuestas para interactuar con el público aquí presente. Entonces, bueno, vamos a comenzar el día de hoy con la doctora Patricia Gallardo Arias, quien es investigadora en la Dirección de Etnohistoria. Y voy a leer un resumen curricular de ella y le damos la palabra. Patricia Gallardo Arias realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Es doctora en Antropología Social por la UNAM, es investigadora titular en la Dirección de Etnohistoria de este instituto, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es docente en la licenciatura del Sistema de Universidades Abiertas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en el Centro de Enseñanza para Extranjeros del mismo instituto, de la misma UNAM. Realiza investigaciones etnohistóricas con las poblaciones que habitaron en San Luis Potosí durante el periodo colonial. Ha hecho trabajo etnográfico en México con los grupos que habitan la Huasteca, por ejemplo, en Toluca, en el Estado de México, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en la Sierra Norte de Puebla y en Sonora. Trabaja desde el 2006 con los otomíes de la Sierra Oriental de Hidalgo, donde ha realizado investigaciones sobre rituales. Actualmente trabaja en el proyecto Persona, Cuerpo e Intencionalidad entre los Otomíes Orientales. Le damos la bienvenida y la palabra a Patricia Gallardo. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Pues, buenos días. Gracias a la coordinación. Ya veo que están todos aquí. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablar no solo de los retos, sino también de la etnohistoria. Me parece que en la mesa de ayer pues no participaron mis colegas, entonces, bueno, es pertinente hablar sobre la etnohistoria, sobre todo porque a veces lo que les comentaba a Carmen y a Hugo es que la etnohistoria a veces parece que es historia, a veces que es antropología, y los retos tienen que ver justamente con esta definición, sobre todo con el sujeto objeto de estudio de los etnohistoriadores. Entonces, bueno, los retos de la etnohistoria. Me pareció pertinente hablar de la diferencia de la etnohistoria en relación
con otras disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, antes de referirme a los retos que enfrentamos los etnohistoriadores. Lo que caracteriza a la disciplina radica en su objeto de estudio y en la forma de aproximarse a él. O sea, esto es un conjunto de procesos de análisis que permiten acercarse a la historia o devenir del otro. Ese otro que ha heredado una cultura distinta o que incluso ha pasado por un proceso de colonización, de cambios impuestos. Es así como la etnohistoria ha tenido y tiene el reto de descubrir en los documentos escritos, en los códices pictográficos, un pensamiento diferente, así como normas y formas de ser de otras sociedades y culturas. El método etnohistórico atiende a una sensibilidad para buscar en archivos, legajos, textos a veces incomprensibles y testimonios que sobrevivieron de épocas remotas, aspectos históricos, sociales, políticos, ideológicos y culturales de los grupos indígenas y de grupos también modernos marginales y sus relaciones con los demás sectores de la sociedad. Los estudios etnohistóricos han tratado temas muy, muy diversos, como las formas de contacto cultural, los procesos de cambio, las genealogías, la reconstrucción en el territorio indígena, la localización de pueblos, la migración, el mestizaje, la demografía y el asentamiento. También existen investigaciones sobre la adaptación al medio, los cambios en la producción, sistemas de tenencia de la tierra, modos de producción, en los que cuentan los sistemas agrícolas, sistemas de regadío, productos y el comercio. Pero también se han tratado los temas de rebeliones coloniales y del México independiente, la guerra y los tributos, la organización social, los clanes, los linajes, los sistemas políticos en general y el dominio, conquista y contacto con otros grupos. La religión, creencias, ritos o formas de culto, apropiaciones, creaciones y expresiones culturales, los cambios en la ideología y los cambios en identidades. Uno de los retos más importantes de la disciplina ha sido, como dijo Martínez Marín, cito, la naturaleza y pluralidad de las sociedades en estudio, acaba la cita. Ya que son sociedades ágrafas, la historia para estos grupos se transmitió y transmite de forma oral. Podría decirse que gran parte de la problemática metodológica que presenta la etnohistoria es el tipo de documentos que llamamos fuentes con las que trabajamos. Por lo cual, bueno, y sobre todo porque estos documentos están escritos por otras culturas. Por lo cual, el reto ha sido y sigue siendo el planteamiento de una metodología interdisciplinaria y del uso de conceptos e instrumentos de investigación de varias de estas disciplinas, que no solo implican los métodos de la historia y de la antropología. Hoy, los etnohistoriadores seguimos consultando documentos como lo hacen los historiadores, pero también realizamos trabajo de campo etnográfico para analizar problemas culturales, sociales, económicos y políticos. Pienso que uno de los retos que tenemos los etnohistoriadores y la disciplina es mantener este diálogo constante tan necesario con otras disciplinas y con otros métodos. Teorías y herramientas, tanto con disciplinas propias de la antropología, como es la arqueología, la lingüística y la etnología, así como disciplinas de las ciencias sociales, como es la historia y la sociología. No cabe duda que hoy los estudios etnohistóricos se han acercado a disciplinas también como el derecho, la filosofía y la geografía. Cuestión que ha sido más una necesidad para atender a problemas que atañen a los pueblos y grupos indígenas en nuestro país. Otro de los retos es seguir manteniendo, y esto creo que sí es un gran aporte de la etnohistoria, pues, y que más bien tendríamos que discutir, son los conceptos de tiempo y espacios ocupados desde la disciplina. Yo sé que tiempo y espacio han sido términos, o sea, si lo buscamos en las ciencias duras, en la filosofía, están presentes. Tiempo y espacio es
son conceptos que ocupamos todos, pero cómo los utilizamos, eso es lo que es la diferencia. Entonces, esto es, la gran aportación de los estudios etnohistóricos es el análisis de temas como la identidad, la cultura, las costumbres, en procesos que implican análisis sincrónicos y diacrónicos, lo que ha permitido entender fenómenos muy complicados como las identidades en procesos de larga duración. ¿Sí? No obstante, pues, el gran reto es que esta disciplina no sea considerada como un método o una técnica de investigación. La etnohistoria es un campo interdisciplinario que se plantea analizar los procesos de cambio de las sociedades. El reto para los etnohistoriadores es proponer, pienso, conceptos y referentes teóricos sólidos a problemas historiográficos y epistemológicos que aporten no solo a la disciplina, también a la antropología y a las ciencias sociales. Pienso yo, pues, que el gran reto es sentarnos a discutir los etnohistoriadores sobre teoría, algo que no se ha hecho tanto, pues. Otro de los retos de la disciplina en el contexto actual es atender a los problemas que enfrenta hoy la sociedad en México y comprometernos con ellos. Estoy pensando en cuestiones como la migración, las relaciones interétnicas. No son temas del pasado solamente, son temas, claro, del pasado, pero son problemas que tenemos hoy en México. La discusión en políticas públicas que atañen a las comunidades indígenas, los problemas como el territorio, pues, sus usos y conceptualizaciones, la importancia, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Algunos de mis colegas que atienden las cuestiones de títulos primordiales y que hoy para muchos grupos indígenas son, o sea, son algo que se necesita, que requieren, pues. Bueno, también es importante que la disciplina siga manteniendo el potencial en investigaciones sobre los procesos de cambio y transformación que ha vivido México desde época prehispánica hasta la fecha. Un ejemplo de ello, pues, son los temas tratados por los etnohistoriadores, sobre todo a finales del siglo XX. Trabajos que se comenzaron a elaborar sobre el parentesco, sobre la familia, sobre los linajes y los barrios. Instituciones a veces desatendidas por los historiadores, ¿no? Que tratan temas, pues sí, más del siglo decimonónico, incluso de historia moderna, o de otros grupos. Bueno. Como yo pensaba que la cosa era como 10 minutos, pues no me voy a alargar tanto, ¿eh? Para finalizar, la historia en el siglo XX se plantea como principal reto el mantener el modelo de estudios interdisciplinarios desde un marco sincrónico y diacrónico y que a partir de ello se genere la discusión y aporte sobre los conceptos de espacio y tiempo y sus implicaciones respectivas para las sociedades indígenas, mestizas, afrodescendientes, españolas o para los diversos grupos. Que los proyectos que se plantean bajo estos marcos atiendan y se desarrollen y participan en los problemas que atañen hoy a nuestra sociedad y que se plantee contribuir a su solución con las personas implicadas. Ejemplo de ello son los peritajes y asesoramientos a los pueblos indígenas que habitan nuestro país. Necesitamos comprometernos los etnohistoriadores más con esta parte. Una parte que, bueno, la tenemos en la Coordinación Nacional de Antropología, pero creo que falta participación, no solo de la etnohistoria, me parece, de muchos de mis colegas, pues, con respecto a estos problemas. De esta forma, los etnohistoriadores no solo tenemos un reto, también tenemos un compromiso con las realidades y problemas que atañen a México y a la diversidad étnica de nuestro país. Pues, bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Patricia Gallardo.
Y me parece que además lo que las palabras que nos ha compartido nos permite justamente reflexionar varios de los elementos que ya se habían mencionado desde el día de ayer y que justo ahorita colocarlos en el debate, en la discusión, en el diálogo, nos permitiría pensar, ¿no?, cuáles son los caminos entonces que tendría que seguir la disciplina, es decir, el tema de la interdisciplinariedad, ¿no?, de pensar a la antropología como inició, pues, ¿no?, de manera integral, ¿no?, de manera articulada, ¿no?, donde las disciplinas aporten su mirada para justamente construir conocimiento. Y por otro lado, también uno de estos grandes pendientes, no solo de la historia, sino también de la antropología, en fin, de hacer cada vez mayor reflexión sobre teorizar, ¿no?, sobre generar conceptos, sobre generar categorías de amplio alcance para la disciplina y que puedan ser también llevados a discusiones mucho más amplias. Bueno, son solo algunas, hay muchas más que trataremos de recuperar al final de estas presentaciones, que tiene que ver también con el papel de la antropología para los planes, ya lo mencionaba Patricia, para los planes y políticas públicas, ¿no? Es decir, qué incidencia tiene la investigación antropológica del instituto en la realidad nacional, ¿no?, para atender los grandes problemas nacionales. En fin, me parece que son muchos los retos, pero bueno, vamos a darle ahora la palabra a nuestra siguiente expositora, que es Carmen Lerma, y voy a leer un resumen curricular muy cortito, que nos va a permitir justo conocerla. María del Carmen Lerma Gómez estudió la licenciatura, la maestría y actualmente es doctorante en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Es profesora de investigación científica titular B en la Dirección de Antropología Física en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue jefa de carrera de la licenciatura en Antropología Física en la ENA. Entonces era la ENA en el norte de México, ¿no?, la ENA Chihuahua, ahora Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Ha impartido cursos obligatorios y optativos en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Norte de México y en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la INCRIM. Desarrolla el proyecto Manejo y Conservación de Colecciones Especiales de la DAF. Participa como miembro permanente del Seminario Permanente de la ENA, Cuerpo, Sociedad y Patrimonio, y es una de las coordinadoras del Seminario Permanente de la DAF sobre Bioética, Manejo y Conservación de Restos Humanos. Actualmente es presidenta de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica y sus temas de interés son la conservación, la legislación y el patrimonio, la osteología cultural, los restos momificados, los exvotos y las técnicas de excavación antropofísica, entre otros, con los que ha participado en congresos nacionales e internacionales, y muchas de estas investigaciones las ha vertido también en varias publicaciones. Le damos entonces la palabra a María del Carmen Lerma, por favor. Gracias, Hugo. Buenos días a todos. Yo voy a ser igual que mis compañeros, tanto del día de ayer como del día de hoy, pues una pequeña semblanza, porque quiero contextualizar precisamente cuáles son los retos que tenemos actualmente. Varios de ellos los hemos cubierto como disciplina a lo largo del tiempo, pero creo que algunos los hemos ido dejando de lado y yo creo que sobre esos puntos voy a hacer particular mención. La antropología física es una disciplina que llega a México y se afianza en el ámbito académico nacional a finales del siglo XIX. Esta principalmente consistía en la combinación de estudios antropométricos, fisiológicos y de higiene, hechos en las poblaciones vivas. Con estudios osteológicos también se fijaron parámetros para el establecimiento de estudios comparativos entre esas poblaciones presentes y las pasadas del país. También se hicieron estudios específicos como los de paleopatología, tafonomía, costumbres funerarias, etcétera. De esta forma, la antropología física fue madurando y a finales de los años 20 y principios de los 30 estuvo estrechamente relacionada con el proyecto de nación. Al dar cuenta de la diversidad étnica y biológica del país, esta antropología asimiló todos los avances
tanto del extranjero como del país, y estuvo pendiente de estos acontecimientos internacionales al respecto, participando de manera activa. Todo esto empezó a sentar las bases que tendría nuestra disciplina y que hoy en día son temas clásicos y constantes de estudio. Durante los siguientes 80 años, desde la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la antropología física se ha encargado de seguir la misión que le fue encomendada al ser el responsable de los estudios de la variabilidad biológica y de la protección, estudio y resguardo de los restos humanos de las poblaciones pretéritas, con el fin de dar una de proporcionar rasgos de una identidad. Es por tal motivo que los antropólogos físicos se han pronunciado a repensar al hombre a partir del cuerpo humano como una expresión física de un genoma, patrimonio propio y legado de un largo complejo evolutivo. Pero también se debe de reconocer que el cuerpo es el vehículo por medio del cual la concepción del patrimonio inmaterial se manifiesta. Es vivido por las diversas culturas y es entonces de nuestra injerencia su protección, tanto del presente como del pasado, entendido como este bien patrimonial mientras se consideren estos términos. Pero ¿hacia dónde mira actualmente la antropología física? En lo personal, yo apuntaría a tres puntos que tenemos pendientes, que sería la legislación, la técnica y la ética. En materia de legislación, se puede afirmar que el INAH cuenta con disposiciones legales que hacen referencia directa o indirecta sobre el patrimonio cultural. En este caso, se hace énfasis sobre el cuerpo y los restos humanos antiguos, en estudios antropológicos de poblaciones contemporáneas que forman parte de los bienes culturales de la nación. Todo esto se puede observar en la Ley Orgánica del INAH de 1939, en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 y en la Ley General de Bienes de la Nación del 2004, entre otras normativas específicas que cada una de las dependencias tendrá. Pero también se debe de reconocer que actualmente existen nuevas instancias dentro y fuera del instituto que tienen mediación en la salvaguarda del patrimonio y que no se ha logrado normar los procedimientos de intervención o convenios de colaboración, al menos en los temas de restos humanos. Aún se encuentran muchos huecos legales y normativos para la operación. Es tarea de los antropólogos físicos y de las autoridades pertinentes atender estas cuestiones, ya que el desarrollo tecnológico ha rebasado los lineamientos existentes y se corre el riesgo de la pérdida de la información y del patrimonio mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el INAH surge, siempre estuvo muy bien normado, se pensaron todas las aristas que podría tener para la acción, pero con el paso del tiempo empezaron a surgir nuevas dependencias, tanto dentro y fuera del instituto, y entonces esas nuevas dependencias ya no se encuentran dentro de las normas o de las leyes, a menos que haya habido revisiones, no en todos los casos. Y entonces es ahí donde tenemos estos huecos que se pueden traducir en pérdida del patrimonio. Por ejemplo, solo por mencionar algo, el reglamento interno de la DAF, pues todo lo atendía directamente con el director general del INAH. Y ahora pues tenemos muchas instancias intermedias y nosotros pues tenemos que encargarnos de empezar a legislar en ese sentido. También en lo que me lleva entonces al segundo punto, que son las técnicas. Existen hoy en día un sinnúmero de recursos técnicos y científicos, y estas nuevas tecnologías no se contemplaban anteriormente en los lineamientos para el estudio. Nosotros debemos tener especial cuidado en reconocer cuáles son los estudios que podemos llevar a cabo y que se encuentran acordes a las corrientes universales contemporáneas del pensamiento antropológico y que obedezcan a las necesidades del país conforme a las políticas de investigación del INAH, que no violenten derechos humanos, ecológicos o culturales. Y en este rubro menciono las técnicas científicas especializadas para estudios antropofísicos, pero también todas aquellas técnicas para la conservación del patrimonio. Estas deben de ir de la mano, asegurando el desarrollo del trabajo de investigación, pero también de la necesidad primaria de asegurar la permanencia y el resguardo del bien patrimonial ante cualquier evento, ya sea natural o antropogénico. Creo que es necesario y urgente pensar en un Consejo de Antropología Física que pueda proponer lineamientos para el manejo de los restos humanos en cualquiera de sus ámbitos, conformado por especialistas que resuelvan controversias, pero sobre todo que salvaguarde el patrimonio de la nación ante cualquier eventualidad. En este sentido, sobre las técnicas, quiero mencionar, por ejemplo, que antes pues no existían las técnicas de extracción de ADN, ¿no? Pensemos entonces de quién es ese patrimonio genómico,
¿es de los mexicanos o es de las personas que pagan por esos estudios? Yo pienso que deberemos poner especial atención. También ahora ya no es necesario quizás venir y tomar muestras de restos humanos, etcétera. Con una simple fotografía pueden sacar toda la información, al menos digo en el ámbito de nuestros estudios. Pero al tomar esa información ellos lo publican en cualquier parte del mundo, no le dan crédito al INAH, no mencionan que provienen de ciertos contextos arqueológicos, etcétera. Esas son las partes que también debemos de poner especial cuidado, porque yo considero que aún esa información, o más bien, sobre todo, esa información es parte del patrimonio humano, del patrimonio biológico de los mexicanos. También tenemos que poner especial atención en las técnicas de la conservación de los restos humanos, y ahí me refiero no solo a conservarlos, de que estén en las mejores condiciones. Como mencioné, tienen que ser conservados de esas eventualidades, ya sean naturales o antropogénicas, y el ejemplo fue pues los sismos de hace un año y poquito, donde pues yo creo que el patrimonio humano es el más importante, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, tenemos que poner especial atención en todas las normativas para la salvaguarda del patrimonio pues vivo y no vivo. Todo esto me lleva entonces al tercer punto, que es el de la ética. Es bien sabido que en el INAH también tiene un código de conducta de los servidores públicos de esta institución, y todos nosotros pues somos servidores públicos. Fue actualizada la última vez en el 2017 y que obedece principalmente al interés público, a la integridad, a la transparencia, a la honestidad, al respeto a los derechos humanos, a la igualdad y no discriminación, a la equidad de género, al entorno cultural y ecológico, a la cooperación, liderazgo y rendición de cuentas. Todo lo anterior enfocado al ámbito laboral. Considero que debería de establecerse aparte un comité de ética dentro del INAH, particularmente hablando en antropología física, ya que retomando el punto anterior sobre la legislación y la técnica, se deberían de sostener discusiones sobre la viabilidad de algunos temas, por ejemplo, los consentimientos informados, la toma de muestras y la finalidad de los resultados, la pertenencia de dicha información, producto de las investigaciones, la destrucción de muestra, la violación de derechos humanos, etcétera. Todo con la finalidad de no contraponernos a las nuevas posturas teóricas y científicas nacionales e internacionales, pero sobre todo a la no violación de nuestras leyes y reglamentos. Finalmente, creo que estamos en un buen momento de aprovechar las coyunturas políticas y sociales por las que atraviesa nuestro país. Es momento de retomar el espíritu de nuestro instituto, que es investigar, conservar y difundir el patrimonio, y en nuestro caso, de los antropólogos físicos, para el fortalecimiento de la identidad y memoria de la sociedad, pero que tiene plena facultad normativa y rectora en la protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible. El compromiso es llevar a cabo trabajos interdisciplinarios con miras a fortalecer nuestra disciplina. Es necesario hacer más divulgación sobre nuestro quehacer. La labor de los antropólogos físicos debe de estar al alcance de la población. Es primordial también brindar mayores apoyos en la formación de profesionales en el ámbito de nuestra competencia. Las escuelas del INAH, que es la ENA, la EAM y la ENCRIM, juegan un papel muy importante en la formación de recursos humanos, voluntarios, servicios sociales y futuros investigadores. En las escuelas debemos poner mayor atención, pues son semillero de investigaciones y de investigadores. La antropología física es una disciplina que tiene una utilidad social. El compromiso es seguir trabajando, como lo hemos hecho durante los últimos 80 años, para el bien de nuestro instituto y de nuestra nación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Carmen Lerma. Bueno, pues llegamos justo al momento para poder interactuar todos los colegas que están de este lado y también los colegas que están de aquel lado, y poder pues reflexionar en conjunto pues muchas de estas aristas que ya han sido colocadas por Patricia y por Carmen. Destacar, por ejemplo, de la participación de Carmen, todo este trabajo, ¿no?, de ir afinando y adecuando los marcos jurídicos, legislativos, ¿no?, para la atención y la protección de los del genoma, ¿no?, de los derechos pues que hay sobre la individualidad, digamos, ¿no?
sobre la persona, sobre el cuerpo. Toda esta reflexión es muy importante, muy pertinente, y cómo tendrá que ser abordada de manera, volvemos al punto, de manera integral. Es decir, desde todas las disciplinas, desde las distintas miradas, de los distintos propuestas también de protección, ¿no? Sabemos también que existen muchos debates al respecto de protección, de cuidado, en fin, ¿no? De quién tiene los derechos. Es un tema que por supuesto, amerita la mayor de las atenciones. Y por otro lado, la cuestión de los peritajes, que también se perfila como uno de los temas que tendrán cada vez mayor importancia, justo porque, como se encuentran en discusión, ¿no? En esta discusión sobre los derechos, a quién le corresponde y a quién no, los peritajes vienen a aportar muchas de estas pruebas para la defensa de esos múltiples patrimonios. Entonces, pues sin más, vamos a abrir un espacio para la discusión. Yo también tengo por aquí algunas preguntas y algunos comentarios para plantearle a nuestros panelistas, y comenzamos entonces con ustedes. Por favor, tenemos una participación ahí atrás. Y si nos dicen su nombre, por favor, para... Gracias. Doctora Liliana Torres Sander, Dirección de Antropología Física. Pues bueno, me da mucho gusto estar en este foro. Desafortunadamente nos llegó a varios la invitación anoche, por eso no estuvimos ayer. Pero lo que quería complementar, y creo que me siento muy bien en este foro porque muchos de los antropólogos físicos nos sentimos en la coordinación nacional como que acogidos en toda la parte que estudia la antropología física en vivo, y que ha tenido desde la creación de la antropología física una aplicación directa con la sociedad. Recordemos, no sé, hasta desde lo que es Nicolás León, después el maestro Romero, el maestro Romano, todos los que han trabajado en la Dirección de Antropología Física hasta la fecha, que tienen esa parte de apoyo a peritajes, de apoyo a poblaciones indígenas, estudiando crecimiento y desarrollo de niños, estudiando afectaciones a la salud, estudiando también lo que son los efectos de la violencia estructural sobre nuestro país, como la maestra Marta Rebeca Herrera, lo que es el hacinamiento y violencia hacia las distintas comunidades de bajos y recursos, como la doctora Maceli Lara, una servidora que trabaja mucho violencia hacia niños, y que desde la antropología podemos, nosotros que estudiamos el cuerpo a través del tiempo y el cuerpo también en evolución y el cuerpo también como un efecto de lo que pasa en la sociedad, podemos hacer ciertas denuncias de lo que está sucediendo y plantear propuestas de beneficio a distintos estratos de la sociedad. Eso me lleva a mucho de lo que han planteado ahorita, que es la interdisciplina. Cuando hemos trabajado con etnohistoriadores, como bien dice la maestra, cuando nos hemos unido se han hecho cosas increíbles. Cuando hemos trabajado antropólogos sociales, de veras que también se ha llegado. Lo que nos falta es difusión, lo que nos falta es unión entre nosotros, conocer las líneas de investigación de las otras disciplinas y juntarnos más, hacer también la difusión. Pero yo pues les agradezco mucho, y pues qué bueno poder decirlo, ¿no?, a los compañeros. Muchísimas gracias. Aquí adelante con Pedro. Hola, Pedro de aquí, Pedro Banda, de la Coordinación de Antropología. Fíjate que me pareció como súper interesante lo que decías, Mari Carmen, porque en efecto creo que hay varias de las cosas que tú apuntas que me parece que son necesidades que tienen que reflexionar el instituto de manera urgente, porque vaya, como que hemos quedado muy atrás en esa reflexión. El tema del Comité de Ética en Antropología Física y del manejo de recursos genéticos es algo importantísimo que no se tiene contemplado. O sea, actualmente el INAH tiene un comité académico, que es el Comité de Arqueología, bueno, perdón, el Consejo de Arqueología y el de Paleontología, pero no hay un consejo, por ejemplo, de ética en antropología, que también en antropología el manejo de los testimonios, el manejo
de las grabaciones, de los registros lingüísticos, de las imágenes de las fiestas. Es decir, hay muchas cosas que son patrimonio de los sujetos que son portadores de ese patrimonio y que, claro, por supuesto, siempre el antropólogo con consentimiento, etcétera, pero nunca hay un órgano regulador en donde podamos, digamos, sancionar o debatir al respecto de si hay un mal uso, por ejemplo, del autor o del investigador sobre alguna imagen, sobre alguna grabación, ¿no? O sea, me refiero a que un consejo, digamos, de ética para antropología física tendría que también existir uno para la antropología social, ¿no? Para la antropología, ¿no? No lo hay, ¿no? Esa es una cosa que me parece que hemos quedado atrás, ¿no? Luego hay cosas que parece que incluso una reflexión a 80 años ameritaría volver a replantear si la ley orgánica del instituto, pues no, estas cosas no están ahí, ¿no? O sea, en la ley orgánica del instituto no existe una cosa como que el instituto tendría que ser, por ejemplo, vigilar, ¿no? El buen uso de este tipo de patrimonio genético, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es una reflexión muy interesante, ¿no? Y celebro, digamos, como que iniciemos la conversación, además de con las críticas y tal, y también con visibilizar los aportes y tal, con ver en qué sí hemos quedado desplazados un poco de la reflexión contemporánea de este horizonte problemático de la antropología en general. Sí, palabra a Gaby y luego. Hola, buen día. Soy Gabriela Iturralde de la coordinación. Yo les agradezco mucho estar aquí, haber respondido a la convocatoria, y me parece que es como muy importante este diálogo entre las distintas experiencias de los investigadores de distintas generaciones de investigadores en el instituto. Yo quería preguntar a ustedes en particular, que desde nuestra perspectiva son gente de incorporación más reciente, ¿no? No nos vayamos a las edades de los investigadores, sino de su incorporación a la institución, y recojo un poco una preocupación que está desde ayer en el ambiente, que es decir, la riqueza, todo el mundo reconoce la riqueza del trabajo colectivo, del trabajo interdisciplinario, de los diálogos entre las distintas disciplinas. Yo me pregunto qué hace falta desde su perspectiva como investigadores para que eso se dé, para que eso ocurra. O sea, creo que pensando un poco en el papel que tiene la Coordinación de Antropología de facilitar procesos, ¿no? Como área normativa y como área administrativa, o sea, sería interesante que pudiéramos dialogar, porque muchas veces las iniciativas que surgen de un área como esta son vistas como una imposición y no como una invitación a trabajar justamente en este sentido. Entonces sería interesante que como investigadoras piensen, digo, a lo mejor no se puede contestar ahorita, ¿no? Pero sí establecer un diálogo que facilite esto, facilite el diálogo disciplinario, el diálogo entre las distintas instancias del INAH, entre los distintos conocimientos, y también el diálogo de los investigadores, de las y los investigadores, con otros sectores de la sociedad, ¿no? Porque eso también es importante. O sea, por ejemplo, la incidencia en políticas públicas, que es una facultad que tiene el INAH, ¿no? Y un conocimiento, tiene conocimiento y tiene capacidad de hacerlo, y sobre todo, y pensando un poco en este tema del que se está hablando sobre la ética y sobre el comportamiento ético en relación con los distintos patrimonios, tiene que ver en los diálogos con las comunidades, ¿no? Porque también nos enfrentamos hoy en día a una distinta relación con estos que hemos llamado los otros, o con estos otros sectores, ¿no? Entonces, proponerles reflexionar un poquito sobre eso. Gracias. Gracias. Carmen y luego Pati. Gracias. Bueno, sobre qué se necesita para realizar estos proyectos interdisciplinarios, ya lo comentaba la doctora Sanders, sí se han llevado a cabo. Yo creo que hay que darle un poco más de peso y más valor a esos trabajos. Yo en lo personal lo que diría es que se tiene que digamos, sobrepasar la parte administrativa, digamos, de papeleos y estas cosas. En mi experiencia personal, yo no pude meter un proyecto interdisciplinario porque me decían, no, es que esa partida no la tienes tú, la tienen los arqueólogos, y entonces tú no puedes meterlo, lo tienen que meter ellos. Y luego fueron ellos y dijeron, no, pues es que no me la aprobaron porque no está dentro de mis objetivos. Un poco eso, ¿me explico? Y entonces, por ejemplo, ¿quién sería
la persona que tendría que meter esos proyectos, pues en principio podría ser cualquiera, ¿no? O sea, tendríamos que hacerlo, todos podemos hacer ese trabajo interdisciplinario. Luego, ¿qué otra cosa sería importante? Pues que eso empezara en las escuelas, ¿no? O sea, enseñar a los alumnos a trabajar de esta manera. Ayer se insistió muchísimo en el tema del tronco común, de regresar este, como esta visión integral y demás. También la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México tiene tronco común. Y sí, ellos, los alumnos abordan las problemáticas de una manera bien distinta que los alumnos de la ENA. Valdría la pena hacer como un balance y una reflexión más profunda sobre la pertinencia, porque ahí empiezan los trabajos interdisciplinarios. Y finalmente, lo de las incidencias en las políticas públicas. Ayer el doctor Jauregui decía, no necesariamente tiene que ser una antropología de Estado, ¿no? Pero yo creo que sí, un poco. O sea, podemos hacer lo que queremos, eso es innegable. Pero sí creo que tenemos un compromiso con la nación, ¿no? O sea, no podemos irnos siempre por la vía libre. Yo sí creo que tenemos que retribuir algo a la nación. Y al menos desde la antropología física, yo creo que debería de ser una obligación casi casi tener impacto en las políticas públicas. Porque como decía ayer también José Luis Vera, ¿no? De pronto no somos tan visibles o no somos tan importantes socialmente hablando. Pero yo creo que sí tenemos mucha forma de crear impacto, y yo creo que ese también es un compromiso que debemos de tener los antropólogos físicos y, bueno, los antropólogos en general, ¿no? Bueno, híjole, es que estoy pensando, y desde ayer un poco lo estaba reflexionando, porque en realidad la etnohistoria siempre ha trabajado de cerca, pues, y la dirección de etnohistoria, digamos que hay arqueólogos, ¿no? Trabajamos muy cerca con los lingüistas, pues hay muchos estudios con los historiadores, pues. Creo que la historia misma siempre ha trabajado de esta manera. ¿Cómo fomentarlo, pues? Bueno, Carmen ya dijo algunas cosas. Ayer estaba pensando justo desde la coordinación y en la parte, pues, más de la cuestión académica, esto de seminarios con temas que se puedan tratar desde las diferentes disciplinas, ¿no? O sea, estoy pensando en estos problemas que estamos enfrentando hoy, pues, pero ¿qué estamos aportando los historiadores, los lingüistas, los antropólogos sociales, ¿sí? Hacia un tema, pues. Y a partir de ese tema, hacer aportaciones, ¿no? Sobre problemas que se están viendo ahora. No sé, fomentar ese tipo de seminarios me parecería como esto, pues. Aquí ahorita tenemos, pues, a gente de varias disciplinas, pues, que estamos dialogando, ¿no? Ahora me entero que Carmen, pues, está trabajando cuestiones de cuerpo. Yo tengo un proyecto sobre el cuerpo, ¿no? Pienso que por ahí también sería, pues, ya en cuestiones de antropología aplicada, digo, y yo, bueno, yo he de decir que trabajé muchos años en el CIESAS, en proyectos de antropología aplicada con comunidades, donde, pues, había una disciplina, o sea, había un diálogo con muchas disciplinas hacia problemas muy específicos y con instituciones, ¿no? Digamos que esto en la antropología aplicada a mí me parece que siempre se ha hecho, ¿sí? O sea, me estoy refiriendo, bueno, en casos más concretos, pues los peritajes, por ejemplo, ¿no? Aquí. Pero en casos de estudios sobre comunidad que llevamos a cabo, no sé, en el CIESAS durante muchos años, en muchas comunidades, ¿no? O sobre lenguas. O sea, ahí también hay una cuestión de interdisciplina, pues. O sea, no solamente hay etnohistoriadores, hay etnógrafos, hay antropólogos sociales, ¿sí? E incluso historiadores, pues. Entonces, bueno, a lo mejor yo lo veo de esta parte más, de la cuestión académica, ¿no? Este diálogo que es un poco fomentado, si fomentamos los temas,
si fomentamos esos seminarios que no sean estos seminarios sobre temáticas que solo entienden, no sé, se me ocurren los arqueólogos, o a veces incluso, pues, los lingüistas, ¿no?, que tienen a veces temas súper específicos sobre la sintaxis de no sé qué lengua, pues. Me refiero a estos temas donde podemos participar más. Y creo que también, y creo que es justo decirlo, porque eso nos lo enfrentamos con las brigadas justamente del sismo, ¿no? No hay un diálogo con los arqueólogos, definitivamente. O sea, ¿no? O sea, y eso es algo no solo no en la academia, o sea, yo lo veo con mis colegas de etnohistoria, que algunas de ellas son arqueólogas, hay un diálogo académico, pero ya a la hora, lo vimos, pues, a la hora de cuestiones, pues, de problemas que hay que atender, pues, ¿no? O sea, se cayeron tantos edificios, pues ahí van los antropólogos sociales, pues, a querer tener un diálogo no solo con las comunidades, sino también con los arqueólogos, los arquitectos, los restauradores. Pienso que es algo que se debe ya atender, pues tenemos que tener un diálogo con esos otros que son también parte de esto, ¿me entienden? Porque, no sé, uno de los grandes problemas que nos enfrentamos justamente a partir del sismo y de lo que tuvimos que atender, no solo era el problema de dialogar con las autoridades, con los pueblos indígenas, sino dialogar con nuestros colegas del INAH. Entonces, yo creo que necesitamos acercarnos, si ellos no acá, nosotros allá, o ver la manera de resolverlo y de resolverlo ya. Pues, ¿no? Entonces, pienso que no sé. Ahí sí, no sé, porque me queda claro que durante todo el año tratamos de dialogar y que desde la coordinación hubo propuestas para dialogar con ellos, ¿no? Entonces, no sé qué más propuestas podamos tener para empezar a acercarnos, ¿no? Y que seamos considerados como un conjunto. Sobre todo cuando hay que atender emergencias. Y el instituto tiene un compromiso, pues. O sea, no es tú por allá, la coordinación tal por acá y la coordinación tal. Somos una institución en conjunto. Y cuando hay que atender eso, hay que atenderlos todos juntos. Y no crear como esta falta de diálogo. Creo que a lo mejor vamos a tener que hablar más en la coordinación sobre crear formas de dialogar con arqueólogos, arquitectos, restauradores. O sea, yo estoy más que dispuesta a dialogar con ellos, ¿no? Si quieren, vamos para allá. No sé si alguna participación más público. Sí. Aquí adelante y luego. Gracias. Bueno, yo creo que las dos investigadoras tocaron los puntos fundamentales, que es primero la formación interdisciplinaria en las escuelas y por otro lado lo que es en la academia, este diálogo entre nosotros. Y si nos vamos un poquito más allá, creo que todos somos antropólogos, seas arqueólogo, historiador, lingüista, todos somos antropólogos y somos exactamente la profesión en esta sociedad que ve a México en conjunto. He tratado muchas veces de tratar de, y se ha colaborado con médicos, con pediatras, con psicólogos, con sociólogos, y eso es otro tipo de diálogo. Sin embargo, si nosotros apuntalamos ahora a los problemas más urgentes de nuestra sociedad mexicana, entenderíamos que es el antropólogo el que primero puede dar esa visión integral, armar los programas desde las distintas especialidades de la antropología para programas de atención y después con otros profesionistas. Entonces creo que es ese otro punto, pero creo que ahí se pueden ir armando redes
y más que nada detectar en dónde podemos participar. Esto que dicen es del compromiso que tenemos como profesionistas con la sociedad. De veras hay que echarlo a andar, ¿no? Hay que hacerlo realidad. Gracias. Hola, buenos días. Bernardo Yáñez, de la Dirección de Antropología Física. Yo creo que, un poco respondiendo a la pregunta, aunque yo no estaba allá y quizá no era para mí, pero yo creo que son varios niveles de análisis, ¿no? Y quizá la coordinación, parte de lo que podría ir apoyando ahora sería tratar de entender cuáles son esos niveles en donde necesitamos apoyo. Por ejemplo, se decía sobre el diálogo, ¿no? Yo creo que es muy importante dialogar con arqueólogos, con que los antropólogos físicos dialoguemos con los lingüistas, pero también más allá de la antropología, ¿no? O sea, no debemos quedarnos solo en nuestro mundo, sino ir más allá. Pero además de eso, lo que quiero decir también es que la interdisciplina y el diálogo no se dan por decreto, se dan por una práctica. Y yo creo que ahí es donde la coordinación podría ayudar. Por ejemplo, en el tema que plantea Carmen, ¿no? Que es como, podríamos decir, de los trámites burocráticos, lo que implica inscribir un proyecto, mandarlo a revisión, que regrese, que vuelva a ir, y luego también la plataforma electrónica, que quizá no necesariamente sea la más amigable para todos, ¿no? Puede ser que no facilite las cosas. En otro nivel de análisis, yo creo que la coordinación puede ayudar en esto del diálogo en términos de generar canales de interacción, ¿no? Insisto, no es nada más por decreto que se va a dar la interacción, sino es generar la infraestructura de todo tipo, tecnológica, de recursos humanos, etcétera, para que se puedan dar este tipo de diálogos y de interacciones entre las diferentes disciplinas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, digamos, en otra capa de análisis, creo que también un poco en la coyuntura, como decía Carmen hoy, del país, un poco más allá de si estamos de acuerdo o no con los fundamentos de esta llamada cuarta transformación, creo que sí tenemos que subirnos a la ola de la transformación. Y un punto en el que creo que podríamos tratar de implementar eso sería tratar de hacer un modelo diferente de difusión y de publicación. En los países desarrollados hoy, contrariamente a unos cuantos años, unas décadas, se están moviendo hacia la apertura de los de las publicaciones, ¿no? O sea, los países más desarrollados hoy empiezan a decir, es importante que la información esté abierta para todos. Yo creo que tendríamos que subirnos a esa ola, digamos, y estar a la vanguardia de ella como un país en vías de desarrollo, con claras asimetrías geopolíticas, económicas, sociales, con respecto al centro, ¿no? Y tratar de hacerles ver por qué es importante para los países como nosotros que esta información esté abierta. O sea, para ellos es importante, en el mundo, en el primer mundo, ellos están discutiendo que necesitan tener más apertura. Pero no les importa el tercer mundo, digamos. Ellos están hablando de sus intereses nada más. Nosotros tendríamos que tratar de incidir en esa discusión y decir por qué no solo es importante que haya apertura entre ellos, sino también para nuestro gremio o nuestra categoría, digamos, económica y social. Pongo un ejemplo rapidísimo y con esto termino. El año pasado, antepasado, en 2017, participé con unos colegas en el Congreso de la AAA en Estados Unidos, en Washington. Y fue muy interesante ver cómo en la zona de editoriales, ¿no?, donde se venden las revistas, los envíos eran gratis si uno venía de Estados Unidos o de Canadá.
si uno venía de fuera de esos países, el envío tenía que pagarse. Yo creo que tendríamos que hacerle ver a estos países que para tratar de avanzar en nuestra antropología regional, necesitamos generar una igualdad en algún sentido, o aspirar al menos a ella, ¿no? Y en ese sentido creo que también está el último nivel de análisis, que sería el teórico, y en ese sentido creo que nosotros, en nuestras colaboraciones, decía yo que vayamos más allá de la antropología, vayamos más allá también de las colaboraciones nacionales y en las internacionales, tendríamos que hacerles ver a estos países también la importancia de del desarrollo teórico de la antropología mexicana, y que no vengan ellos a imponer, en muchos de los casos, sobre todo digo, hablo de la antropología física porque se da mucho, ¿no? En la genómica ya se ha hablado aquí, en la antropología dental, en la primatología, en la evolución en general. Los desarrollos más importantes se dan muchas veces en esos países, y aquí se viene como a enseñar, ¿no? Y tendríamos que nosotros enseñarles que también hemos desarrollado un cuerpo teórico importante, que tenemos una historia muy relevante en la antropología mundial, y no solo porque tenemos un patrimonio muy rico, ¿no? Sino porque además académicamente la antropología mexicana es potente y creo que puede serlo mucho más, ¿no? Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Gracias. Bueno, quería agradecerles mucho a las ponentes que hayan aceptado, porque además, bueno, lo hicimos un poco carrereados, pero no queríamos que pasara desapercibido. Ayer decíamos el 3 de febrero, que fue la creación del INAH. Y me parece que han sido las tres mesas muy reveladoras de como decíamos ayer, de distintos enfoques de lo que ha sido el INAH y de los retos que tenemos, ¿no? Yo me quería referir, me gustó mucho lo que dijo, bueno, las dos, pero quería hacer énfasis en lo que decía Patricia con relación a la etnohistoria, que también nos falta ese diálogo de saber qué hace cada una de las disciplinas, ¿no? Yo creo que la etnohistoria ha sido excelente disciplina para entender, como tú lo señalabas, problemáticas de ciertos grupos, como por ejemplo los afrodescendientes. Yo creo que ha sido clave la etnohistoria para entender los procesos de la afrodescendencia en México, por las implicaciones que tiene una historia negada, una historia que no ha sido escrita, los procesos identitarios, o sea, muchas cosas que señalabas que me parecen muy importantes. También, y yo lo ampliaría a toda la antropología, me parece fundamental lo que dices, que tenemos que teorizar y crear categorías analíticas, y que eso falta mucho en el INAH. Yo diría que no solo en la etnohistoria, sino en todas nuestras disciplinas necesitamos hacer teoría, y no solo recoger los datos, no solo documentar, sino también teorizar sobre lo que estamos trabajando. Otra cosa también que decía Carmen es fundamental, o sea, tenemos leyes que ya no responden a las necesidades actuales de problemáticas clarísimas como la antropología física está enfrentando, pero también otras que estamos viendo que están ya debatiéndose como iniciativas para leyes con relación a cómo ordenamos lo de los plagios de los diseños indígenas, de los conocimientos indígenas, del comercio injusto. En fin, hay un gran debate ahorita que está en pleno auge, y que el INAH tiene mucho que decir, y que tendría mucho que decir, y que necesitamos retroalimentar esos procesos, porque pues 80 años han sido básicos para alimentar estas problemáticas. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, bueno, entre otras cosas que ustedes han mencionado, primero es como dar, ejemplificar los proyectos integrales exitosos que ha tenido el INAH.
¿no? Y a lo mejor no solo los exitosos, pero también, o sea, ¿cuándo han sido, qué han dado esos proyectos? A mí me queda la impresión que no los tenemos muy claros dentro del INAH, no sabemos quiénes han hecho proyectos integrales con otras colectividades y cómo han funcionado. Entonces podríamos hacer un foro, reuniones de proyectos integrales. Todo mundo se ha quejado de la fragmentación en nuestras disciplinas, en las direcciones. Eso hay que atenderlo inmediatamente, ¿no? Me gusta mucho lo que dice Patricia con relación a que el sismo fue un momento importante donde tuvimos que responder como instituto y tuvimos que trabajar, por ejemplo, con restauradores de los que aprendimos muchísimo y también ellos de nosotros. Y ahí se creó una vinculación que tenemos que seguir trabajando. Entonces, yo creo que en resumen lo que tendríamos que hacer desde la coordinación, y a veces parece una tarea muy complicada, porque como investigadores somos complicados de convocar, no nos llegan los mensajes, es muy temprano la hora, tenemos que ir al gimnasio, tenemos que llevar al niño a la guardería, o sea, y yo entiendo, tenemos condiciones de trabajo muy privilegiadas en el INAH, pero de pronto sí tenemos que ser más exigentes para ciertas tareas que ahorita requieren nuestra atención más que nunca. Entonces yo creo que sí hay que hacer dentro de nuestros centros de trabajo convocatorias a que tenemos que trabajar más en equipo, tenemos que atender trabajo colectivo, no porque lo dicte una autoridad, sino porque es necesario, lo hemos visto en estas mesas, conocer lo que hacemos y plantearnos nuevas metas. Y yo creo que en el contexto político que estamos viviendo, con la aparición del INPI, decíamos ayer en el proyecto de etnografía, con la legislación que va a atender la Dirección de Culturas Populares, está claro más o menos lo que tiene que hacer el INAH. Y el INAH, si ustedes ven las legislaciones que ahorita acaban de plasmarse más explícitamente de estos organismos, pues lo que tiene que hacer es investigación, es su fuerte. Hacer investigación de calidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos va a fortalecer en este momento, y entonces hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Yo creo que habíamos pensado ya con las coordinaciones y como parte de las conmemoraciones de los 80 años, empezar con un diálogo fuerte con las direcciones. Ya tenemos planeado un foro, un seminario, un encuentro a finales de febrero, alrededor de patrimonio, hablando todas las direcciones. Entonces, yo creo que hay que empezar con eso y plantearnos como objetivo lograr, a lo mejor no solo uno y muy grande, pero varios proyectos colectivos donde estén todas las disciplinas involucradas. Entonces, muchas gracias de veras, porque yo creo que esto retroalimenta mucho. Ayer decíamos que les vamos a pedir que estas ponencias las conviertan en artículos, porque sí de veras queremos sacar una publicación lo más rápido posible con estos planteamientos de distintas generaciones del INAH, de distintas disciplinas, que yo creo que son muy importantes para fortalecer pues la misión que ahorita, como decían ustedes, es tan importante dentro del INAH. ¿Dónde estoy? A ver. Bueno, no, pues muchas gracias. Muchas gracias. Con respecto a lo que decía, ¿cómo se llama? Bernardo. Estoy pensando, no sé, pues, y juntándolo también con lo que dice María Elisa y con la pregunta de Gabriela y con lo que digo yo, pues lo que dije, que muchas de las discusiones, pues, no sé, en las ciencias duras no se hacen presencialmente, sino publicando, ¿no? Entonces, pues yo te había en total teoría, pues Patricia piensa sobre el tiempo y el espacio desde la etnohistoria, así, y lo publico, ¿no? Y pues alguien responde, por lo menos, no sé, pues en la física se hace así, ¿no?
Y estoy pensando que justamente también para competir, pues, y para tener un lugar, nuestras disciplinas, que bueno, se han consolidado desde mucho, pues, pero han perdido ese diálogo, sobre todo en los conceptos, en los resultados. Pienso que la única manera de que el INAH y los investigadores, o sea, nosotros, tengamos un papel y un lugar y competir, es publicar y difundir. Y publicar cosas que puedan discutir con lo que se está haciendo afuera. O sea, tenemos un montón de problemas hacia adentro que empezamos a vislumbrar, pues, empezamos a dialogar, ¿no? Hay muchísimos aportes en el INAH que no son conocidos, ¿no? Pero pienso que uno de los problemas más grandes de la institución es que pareciera que es totalmente endogámica. Y eso no nos está permitiendo ver lo que se está haciendo hacia afuera. O sea, sí hay muchas aportaciones, pero tengo la impresión, pues, y definitivamente yo soy nueva, pues, en el INAH, pero tengo la impresión de que a veces pensamos que solo se está haciendo en el INAH. Y eso no nos permite competir, dialogar con otros. Antropología no es solo ahí en el INAH, pues, ¿no? Y no porque no se haga o se haga de calidad, sino que la ciencia en general no avanza si no hay un diálogo con otros. Entonces, Gabriela, pensaría que una de las formas no es solo el diálogo entre nosotros, sino el diálogo con otras instituciones. Fomentar desde la coordinación y sus convenios con otras instituciones. Hacer proyectos no solo interdisciplinarios hacia adentro, sino con otras instituciones. Y estoy pensando UNAM, UAM, CIESAS, donde hay colegas, pues, con los que podemos dialogar. Claro, tenemos un gran problema en la difusión, pues, en la forma de publicar, o sea, todo es retrasadísimo. ¿Cómo vamos a discutir, pues? ¿Cómo digo yo, Patricia? Pues bueno, esto lo quiero mandar a una revista a España para que sepan lo que se está haciendo, ¿no? Pero es tan tardada las cosas, pues, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar las formas, pues, hay que discutir también, desde, o sea, y pienso sobre todo en la antropología física. La antropología física ahorita es, o sea, todo, antes, no sé, hace 10 años nadie sabía quién eran los antropólogos físicos. Ahora es que, no, y estoy hablando no de especialistas, le pregunto a mi sobrina de 15 años, pues, y claro que lo sabe, pues, ¿no? O sea, ahora está, ¿por qué no discutir académicamente como eso, me entienden? O sea, hay que publicar y hay que lanzar y eso es lo que nos va a dar seguridad justamente para poder competir, pues, y para poder decir, en México se está haciendo esto, en el INAH se está haciendo esto y se ha avanzado sobre esto, ¿no? Pienso, pues. Y claro, si no nos ponemos a discutir sobre conceptos, creo que no estamos compitiendo. O sea, la teoría es una herramienta esencial para las ciencias sociales. Si no discutimos sobre los conceptos teóricos desde las diferentes disciplinas y si no hay una aportación, porque yo creo que sí hay una aportación desde la antropología mexicana, sí, y yo pensaría que es desde la antropología aplicada en México. Hay que discutir sobre eso, pues. Hay que discutir, ¿no? Algo que no se ha hecho que les gusta en 50 años, desde que se escribió ese librito, un librito sobre la antropología en México y demás, ¿no? Creo. Pues.
Bueno, yo tendría muchas cosas que decir, sobre todo acerca de mi concepto de la etnohistoria, que creo que es conocido. No creo que yo hago lo que se podría decir etnohistoria, pero más bien me siento etnóloga, muy etnóloga. Y pero en otro aspecto, lo que sí quisiera comentar es que nosotros, en mi proyecto, en la DEAS y en la coordinación, tenemos interdisciplina y tenemos interinstitucionalidad. O sea, en el proyecto de religión, tenemos desde hace 20 y tantos años, un ciclo de conferencias en el que sobre religión, con distintos subtemas, en el que participan psicoanalistas, historiadores, bueno, de todo. Y también una relación muy estrecha, sobre todo con la universidad. Nada menos ahora vamos a organizar un ciclo de conferencias de los que han participado con nosotros en estos ciclos de conferencias, porque allá hay muy buena recepción, hay mucho público, y pues tenemos relación con la UAM, con muchísimas instituciones e incluso internacionalmente. Una relación muy estrecha con la Sociedad Internacional de Estudios de la Religión. Bueno, nada más quería comentar esto, por si están interesados también ustedes, cuando tengamos algunas de nuestras actividades, pues bienvenidos. Gracias. ¿Puedo contestar? Sí. Bueno, yo igual, para retomar lo que ya habían comentado nuestros últimos interventores en este caso, yo creo que una cosa que también nos falta mucho, y es dejando de lado que si el INAH se tarda mucho en publicar y no sé qué, hacemos difusión, pero creo que lo que nos falta es divulgación. O sea, sí tenemos que llevar el conocimiento de los antropólogos, pues a la gente, que la gente sí nos consuma, pues, ¿no? Nosotros somos, o sea, bueno, nosotros nos pagan del erario público, ¿no? Entonces yo creo que sí debemos de retribuir, o sea, sí debemos de ponernos al alcance de la población. No solo, o sea, claro que tiene todo el mérito del mundo, pero no solo con los peritajes, sino realmente acercarnos a la población, que sepan qué hacemos. O sea, yo leía la parte de la antropología, de la época de oro de la antropología, la gente sí sabía que era un antropólogo en la calle, ¿no? Ahora yo, o sea, igual, le puedes preguntar a alguien joven y, no sé, un arqueólogo, porque es como lo más conocido, ¿no? Pero yo sí creo que esa parte también es un compromiso que debemos de retomar, ¿no? Acercarnos a la población. Yo creo que tenemos utilidad social, solo que nos hemos alejado, pues, por alguna causa, pero creo que podemos retomar eso y justo, yo creo que también ese es uno de los compromisos, ¿no? O sea, hacer más divulgación. Muy bien. Bueno, pues con todos estos comentarios. Por favor, sí. Creo que porque he percibido de esta reunión el fragmento de lo que se ha presentado es una prolongación de las preocupaciones del día de ayer. Es decir, hay una coincidencia en la situación, digamos, actual, el enfoque, el aislamiento, la falta de interdisciplina, en fin, todo lo que se ha marcado, ¿no? Pero creo que me da la impresión, y insisto que es necesario, revisar los procesos de la construcción del conocimiento del Instituto de Antropología, desde sus orígenes a la fecha. No se trata, hay trabajos que se hacen, digamos, con rigor académico. Tengo entendido, por ejemplo, el seminario de la historia de la antropología que se lleva en la DEAS, por ejemplo, ¿no? Y en otras áreas también. Lo que marca el doctor Yole, existe en realidad esa interdisciplina, hay enormes experiencias del instituto, hay una producción extraordinaria también. Pero el instituto, es mi impresión personal, lo he dicho algunas veces, está aislado, cada vez más aislado, del conjunto social. Está aislado de las demandas originales que llevaron a crear precisamente la profesionalización de la antropología y su relación a las demandas
del país, en términos de su, no solamente de su crecimiento, sino en las líneas de trabajo y el conocimiento para ser aplicadas precisamente a demandas necesarias del país. Me da la impresión que vivimos en lo general como una especie de un gran claustro donde circula entre nosotros toda la información y cada vez más aislado de la sociedad y del país mismo. ¿Cuál sería el camino para salir de ello? Yo creo que está en las manos de los investigadores, ¿no?, en los términos de la estructura del propio instituto, de analizar con profundidad y lo más pronto posible encontrar la respuesta a lo que veíamos ayer, o yo, por lo menos yo lo afirmé. Vivimos una crisis en ese sentido, pero es una situación de oportunidad, precisamente, a los 80 años, para reencauzar las direcciones, la toma de decisiones, por lo que se refiere académicamente. Y en ese sentido, de inmediato surge, en términos del origen, y la Escuela de Antropología, ¿qué en ese sentido? ¿Por qué el proyecto de la formación de los nuevos antropólogos diseñado en el Instituto Politécnico Nacional? Y después, cuando se establece la Escuela de Antropología dentro de Lina, en 1942, en los años subsecuentes, se tomó el mismo modelo generado en el Politécnico, digo en el Politécnico, los hombres que hicieron el Departamento de Antropología, los estudiantes que fueron los primeros estudiantes en el Departamento de Antropología, que al pasar a la escuela como tal reconocida en el INAH, podríamos decir que hay los fundadores, los que conciben el proyecto original, y a los constructores. Para mí los constructores son los primeros estudiantes que vienen del Instituto Politécnico Nacional con una visión del país y con vidas propias, comprometidas con su tiempo, su sociedad y los valores a ese respecto. Y la Escuela de Antropología no puede quedar fuera de este asunto. Ahí se creó el desarrollo, ya como escuela, con la experiencia que viene del Instituto Politécnico Nacional. Y ahora, ¿cuál sería el análisis que podríamos hacer? Yo creo que, repito, no quisiera abundar, se puede hablar mucho, hay que recobrar esos orígenes, hay que conocerlos, hay que reorientarlos, porque vuelvo a repetirlo, ¿no? Es decir, hay una memoria extraviada entre los antropólogos sobre esto. Y hay una riqueza y un potencial enorme en la medida en que se ligue más hacia el país de muy diferentes maneras, ¿no? No digo que no existan las acciones, hablo de la concepción académica y la cuestión de la investigación y cómo podría avanzarse con eso. Y no estar solos en el sentido, como más que la doctora Yola, restablecer nuevamente las relaciones con la universidad, con el Colegio de México, en donde eso sea necesario. Y hay las escuelas propias del Instituto de Antropología están planteando problemas semejantes, pero tenemos una escuela en el norte del país que es una escuela aislada. Pareciera ser un oasis de orden académico y sin embargo no hay un proyecto para el norte del país en la propia escuela. Bueno, recuperando en buena medida la participación de las ponentes y de todas las presentes, me parece que se ha colocado, ¿no?, un poco en esta agenda de los pendientes, de los retos, que los 80 años del INAH, que cumple en 2 días más, es una oportunidad para plantearse todos estos retos, es decir, este balance de los aportes del instituto desde las distintas disciplinas, de las distintas áreas, coordinaciones, direcciones, en fin, es decir, no solo la parte académica, sino la parte operativa, permitiría generar espacios de esta reflexión, de esta pues construcción conjunta, colectiva, de hacia dónde deba ir este instituto. Hacia dónde deba ir este instituto y sobre todo pues hacernos cargo de los temas, ¿no?, de los temas que se han discutido el día de ayer, el día de hoy, y esos
temas que están constantemente discutiéndose en estos seminarios, en estos encuentros académicos, y pues hacer la tarea, pues llevarlos a cabo y pues recoger todo ello para ir creando, generando, fomentando esos espacios de discusión, de diálogo. Y me parece muy importante lo que dijo la doctora María Elisa, también mostrar, ¿no?, esos ejercicios que han sido exitosos y los no tan exitosos, saber también por qué no son exitosos, y pues estimular ese tipo de diálogos. Y por otro lado, como un marco, digamos, mucho más amplio que trasciende al propio instituto, pues también está la situación concreta y actual del país, ¿no? Es decir, también está ahí, pues, el contexto político, pues también es una situación que nos debería de tomar tiempos y momentos para la reflexión, porque también se están perfilando otras formas de relación del Estado o Nación con los actores, en particular con uno de los actores que es centro de nuestra discusión, que son los pueblos indígenas y otras colectividades. ¿Cuál, a partir de ese tipo de relación del Estado-Nación con esos actores, cuál es la política de investigación que está desarrollando el instituto, ¿no? Es algo que hay que discutir, que hay que reflexionar constantemente. Y por otro lado también, ¿cómo hacer trabajo de investigación de calidad, ¿no?, continuo, en contextos de violencia, en contextos de pobreza, en contextos de desigualdad, de vulneración? En fin, me parece que eso evidentemente no lo va a resolver el instituto, pero ¿cómo nos enfrentamos a ello? ¿Cómo afrontamos esos retos que no está en nuestras manos tal vez resolverlos, pero sí tenemos una obligación como instituto para, ¿no?, de trabajo, y no estar, como decían, recuperando un poco la expresión, enclaustrados, discutiendo los temas, los conocimientos entre nosotros mismos, siendo ajenos a la realidad nacional? Entonces, pues eso, queda un poco ahí sobre la mesa. No sé si alguien quisiera intervenir con alguna otra cosa, y si no, pues bueno, damos por concluido este foro. De verdad, me parece que aunque fue hecho un poco de manera apresurada, pero son importantísimos estos espacios. Vamos a tratar de que se generen muchos más, y pues que sea además un trabajo sistemático, es decir, que se vaya recuperando toda esa reflexión para que no solo quede en una discusión del momento, sino que también se pueda ir sistematizando y generando conocimiento a partir de esas reflexiones. Bueno, ya para ir cerrando este foro, vamos a agradecerle y a entregarle su constancia a la doctora Patricia Gallardo Arias por esta participación en el foro 80 años de antropología en el INAH, y a María del Carmen Lerma Gómez. Les damos un caluroso aplauso. Y agradecerles a todos ustedes su tiempo, su espacio, sus ideas, sus reflexiones, y pues muchísimas gracias. Buenos días.